la aplicación nueva, que salían todo lo parecido que estaba acá en la cueva de Anzota, y además todos los animales que salían en la aplicación igual salen acá. Es lo mismo. Me gustó mucho porque aprendí muchas cosas que no sabía y estoy aprendiendo más con cada salida. A mí me gustó conocer la aplicación porque ya que fui a varios lugares, pude comparar los animales y saber sus nombres y poder conocerlos cada datos de ellos. A mí me gustó porque la aplicación me enseñó cosas que yo no sabía de las cuevas de Anzota y de los demás salidas de terreno. Y me gustó porque me enseñaron aves que yo no conocía y tampoco conocía sus nombres tampoco. Y me gustó. Y recomiendo que ocupen la aplicación. Fui invitado por la Fundación Repich y el Museo del Mar de Arica para dar charlas sobre el tema de contaminación marina a alumnos de colegios de Arica y también compartir algo de mi experiencia en educación ambiental en Perú. Bueno, es un gran esfuerzo. En realidad es una herramienta muy útil porque alfabetiza ambientalmente a la población de Arica sobre los recursos del mar. Y esto acerca un poco más la gente a la naturaleza que tienen en sus alrededores, aves, mamíferos y todo tipo de organismos marinos que hay. Algunas de esas especies están en peligro y es necesario que la población lo conozca. Hoy hicimos charlas con niños de dos colegios sobre contaminación y sobre las tortugas de mar que están presentes en Chile. Y finalmente vinimos a dar un paseo aquí para el avistamiento en las cuevas de Anzota. Es bastante útil, es súper interactiva, carga súper rápido, o sea, como cualquier aplicación, tiene un largo camino para llegar a su fase final, pero emociona ver que este tipo de iniciativas se esté, masificando, de acercar la tecnología a lo que es la difusión de la ecología y las ciencias.